Hola gente, ¿cómo están? Pues hoy tenemos una muñeca que yo esperaba hacía muchísimo tiempo. Ya saben que les había hablado sobre ella, que es la reproducción de la Malibu Christie. Pero estoy muy contenta por otra razón, porque en este vídeo me acompaña este chico fabuloso que está aquí, que es mi hijo Gaby. ¿Y por qué está mi hijo Gaby aquí? Pues porque yo soy su madre y ha decidido acompañarme y porque Gaby es un estudiante de maestría de comunicación y gestión de moda. Y el pobre que ha crecido rodeado de Barbies, aunque no le gustan mucho, pero ha tenido que sufrir ser un hijo de un coleccionista. Y entonces pues estábamos comentando sobre la Malibu Christie y claro, a él le llama mucho la atención porque Malibu Christie es una representación perfecta de la época de 1977, ¿verdad, Gaby? Sí, la verdad que me llamó mucho la atención. Comenta, ¿qué tú crees sobre el vestuario de la Malibu Christie? Él tiene la Malibu Christie original Y y yo esa. tengo la reproducción. Pues la verdad que la original está muy bien. El vestido está muy bien confeccionado. El color amarillo está muy, muy, muy bien porque contrasta muy bien con su color de piel, ya que es muy morena. Y con su boa alrededor súper brillosa. Todo eres como muy, Muy muy llamativo, discotequeo, muy muy. discotequero de los años 70. Y está muy bien hecha, la verdad. Y la réplica de ahora de este año, ¿verdad? Sí, nos está gustando mucho, entonces quiero que las comparemos las dos, porque son iguales, pero siempre hay pequeñas diferencias. Qué bueno que tiene que haber pequeñas diferencias, porque esta muñeca se fabricó pues, en el 77 y está pues esta de ahora. Como veis, el color de la replicadora este año, amarillo el vestido, es mucho más intenso que la de 70. Y otra cosa que nos fijamos es que la piel de la muñeca, esta es más clara que la versión original, que es más oscura. También otro detalle que nos llamó la atención es que los ojos de la Malibu, de la Malibu, perdón, de la Christie Superstar original se ven un poco más grandes y más brillosos que los de la nueva versión. ¿Verdad que sí, Gaby? Sí, la verdad que hay su distinción. Y entonces, otra cosa que me llamó la atención es la caja. Claro, esta caja tiene que ser una caja rosa porque quiere hacer un homenaje a las cajas rosas originales tan famosas de las Barbies 80, 70 y 80. Pero esta caja, a pesar de que tiene una ilustración, la ilustración no es la misma. Esta es una ilustración moderna, no utilizaron la ilustración original. Y bueno, Christie Superstar, el logo, las letras sí son las mismas. Por la parte de atrás, sí pusieron exactamente la misma ilustración, la ilustración original. La ilustración de ahora. Menos la estrella, que aquí es rosa y aquí es amarilla. Pues sí, ese pequeño detalle yo no había fijado y Gaby se fijó. Pues miren, nada, lo que voy a hacer es la voy a sacar de la caja para que la podamos ver en detalle y para que la puedan ver bien cerca. Voy a sacar esta porque esta chica que está aquí no va a salir de la caja. Se queda Lo aquí. siento, aquí se queda. Le ha tocado ser libre a la Reaper. Vamos a abrirla. Bueno, ya que estoy aquí acompañada, voy a abrir la muñeca. Ya saben que yo suelo enseñarla ya sacada, pero vamos a complacer peticiones. Pues nada, la cajita, que tampoco perdemos mucho. Aquí tiene una pestañita. A ver. Aquí está la muñequita. Vamos a ver si. No, yo creo que esta no va a ser muy difícil de sacarla. Yo no soy muy, muy, muy fina sacando estas cosas. A ver. ¿Qué lo tiene? Sí. Una cosa que yo quería ver era si el soporte venía. Si el soporte venía en forma de estrella. Porque ustedes saben que las originales tienen el No. soporte. No. ¡Ah! Un fallo. El soporte viene un soporte redondo de los normales. Qué pena que ese detalle no lo hayan cuidado. Aguántame aquí, Gaby. Entonces, pues ya hemos fallado en el soporte. Que nos hubiese gustado mucho un soporte de estrella. Porque saben que eso es muy característico de las muñecas Superstar. Que quiero aclarar una cosa. En la primera parte del vídeo me he matado diciendo Malibu Christie. No, no es la Malibu Christie. Es la Christie Superstar. Por favor, perdonen. Que es que estoy con Malibu y es Christie Superstar.
Pues nada, es una pena que no, ya repito, es una pena que no venga el soporte de la Christie Superstar. Vamos a ver aquí. Ah, mira, se puede. Esta curiosamente no viene tan atada como otras muñecas que parece que las hacen para que no se las roben. Está un poco más fácil. Sí, está un poco más facilita. No quiero quitarle el zapato. Muy bien. Y aquí. Muy bien. Quitamos las pestañas de aquí. Y saben que no soy muy de unboxing, pero bueno. Muy bien, ya la hemos sacado. Aquí está la base del soporte. Aquí está la chica. Miren qué mona. El vestido, pensé que la textura del vestido, tócalo, Gaby. Es un poco plasticosa. Sí, no es muy buena de calidad. Es un poco plasticosa, imita una seda, pero es un poquito plasticosa. Y a ver la boa. La boa, bueno, un poquitín mejor, pero normal. Entonces, le quitamos esto a la chica. Ay, pobre, está aquí sufriendo. Bueno, ya está. Ya está. Bueno, y al igual que la original, pues lleva su pelo negro con su mecha, igual, con la mecha, sus pendientes de diamantes, el collar de diamantes, su anillo, que ya saben que las Superstar, tanto Barbie como Christie, fueron las primeras que te llevaban anillo, el vestidito de seda con su boa y los maravillosos zapatos que nunca se caen. Que sería maravilloso que lo volvieran a utilizar, porque después que aprendas a hacerlo son los estupendos. Déjame verla de cerquita. Es verdad lo que comentó Gaby, que es como más clarita de piel que la original. Pero, primero, es una réplica muy buena. La verdad es que está bastante conseguida. Se ve que es ella, o sea, la Christie Superstar. La calidad está bastante bien. El precio en Estados Unidos son $40. A mí esta me la trajo mi amigo Harry. Gracias, Harry, que me ha traído a New York. Pero aquí creo que se conseguirá. Había un anuncio que la estaban vendiendo por 54 euros. No sé si fue Amazon, no sé si está disponible o era un anuncio, pero bueno, eso. Y está bastante conseguida. Ya les digo, la Christie Superstar se ha convertido en un santo grial. Hay muy pocas. Si conseguís alguna, no la dejéis pasar. Pero si no la conseguís, esto es una buena alternativa, está muy bien hecha y a ver si podemos comprar más de una para jugar, cambiarle la ropita y tener más de una de esta muñeca que solamente se produjo durante un año y hubiera sido estupendo que lo hubieran producido mucho más. Pues nada, ¿te ha gustado, Gaby? Muy bien, todo súper bien y me ha encantado el video. ¿Me vas a acompañar a hacer algún otro vídeo? Alguno otro haremos juntos. Muy bien. ¡Mua! Pues nada. Como Gaby también les manda besos, yo también les mando besos. Gaby, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Que se suscriba. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos muy prontito. Un besito para todos. Hasta luego.